Bueno, muy buenos días. En primer lugar, decir que nunca mejor dicho, se están calentando motores para uno de los eventos más importantes que va a tener lugar en Marbella, en Puerto Banús. Como sabe, con una colaboración importante a nivel institucional, tenemos la presencia de nuestro vicepresidente, de uno de los diputados que más ha impulsado este tema, como es Juan. Yo creo que el área de deportes de Diputación desde el primer momento se implicó y su apoyo incondicional en todo momento para que la visibilidad del deporte en Málaga sea presente, yo creo que ha sido determinante para poder tenerlo. Y a partir de ahí también, por supuesto, el apoyo de la Junta de Andalucía con su secretario general y de los anfitriones de Puerto Banús, que yo desde aquí, pues a su CEO, a Juan Núñez, pero a todo el equipo en definitiva, le quiero agradecer el enorme esfuerzo que dentro de la logística de la celebración de un evento de esta naturaleza, pues requiere, ¿no? Son muchísimos meses de trabajo, han sido mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero al final Puerto Banús va a dar una imagen de proyección al mundo que va a situar en este fin de semana a Marbella, también en los deportes náuticos como el centro mundial, porque estamos hablando de un evento que va a tener una repercusión por las personas involucradas en el mismo, que tienen seguidores de más de 1.000 millones, imagínense lo que es eso. Yo creo que el nombre de Marbella va a estar muy presente y hoy tenemos además la gran suerte de contar con algunas de las personas que son los principales protagonistas. Hoy hemos tenido a una de las pilotos, que tendremos la oportunidad de que también ella comente su experiencia, Cris, que como sabéis es una de las pilotos, precisamente porque hay piloto hombre-mujer, para dar plena igualdad en esa sostenibilidad que también la Fórmula E del Mar quiere impulsar. Bueno, Cris hoy ha estado con varios chicos en diferentes centros educativos, ha tenido la oportunidad de estar en dos centros educativos, hombre, dándoles a los chicos la imagen y sobre todo la experiencia que supone ser una piloto de una embarcación como la que tenemos aquí, ¿no? E ir a casi 100 kilómetros por hora en el mar es muchísimo, el tener una potencia como la que tienen estos barcos, yo creo que, bueno, hace indescriptible lo que es esa experiencia y ahora ella os contará la parte más técnica. Pero como os decía, agradecer a ellos, a todos los CEOs de los equipos. Tenemos también aquí el CEO de Checo Pérez que nos acompaña hoy. Querido Álvaro, mil gracias por estar con nosotros. Y a partir de ahora empiezan a venir todo lo que son la logística importante con todos los equipos, embarcaciones, lo que supone toda lo que van a ser los tres días. Empezamos el viernes por la tarde, como saben, con ese concierto de Marc Anthony, que es también uno de los patrocinadores y por lo tanto impulsores de uno de los equipos. Tendremos también a distintos, bueno, ahora ellos dirán, Juan dirá, las personalidades que van a estar con nosotros, pero simplemente animar a todo el mundo a que venga a Puerto Banús, a este evento, que va a ser un evento que se va a poder disfrutar desde todas las partes del puerto, que saben además que hay una parte gratuita para que se pueda ver desde el espigón, y por lo tanto espero que todo el mundo lo disfrute, como estoy absolutamente convencido que lo harán todos aquellos seguidores del deporte de Fórmula E del Mar, que es una experiencia única y que en España se hace en Marbella. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias a todos los medios de comunicación. En primer lugar, si me lo permitís, quiero felicitar al Ayuntamiento de Marbella, a su alcaldesa, también a su concejal de deporte, Lisandro, porque bueno, el trabajo con esta Diputación de Málaga es continuo, es constante, y eso es porque evidentemente trabajan mucho y muy bien el deporte aquí en la ciudad, no solo en los grandes eventos deportivos, sino también en su día a día con los clubes de la ciudad de Marbella. Y con respecto a los eventos deportivos, bueno, pues para muestra un botón, ¿no?, lo que son capaces de traernos este fin de semana aquí a la ciudad de Marbella y en concreto pues a Puerto Banús. Como ha dicho la alcaldesa, pues un evento de promoción internacional que va a servir para potenciar la imagen de Marbella y para potenciar la imagen de Puerto Banús, con un deporte, una actividad deportiva muy novedosa. Esta es, bueno, pues su primera edición, y han sido capaces pues de atraer y de convencer pues a los promotores del evento para que en España pues esta sea su única sede, que además, bueno, pues lleva por bandera la igualdad entre hombres y mujeres y también el respeto al medio ambiente. Felicitar también a la Junta de Andalucía, aquí tenemos a José María, porque en este cambio de gestión de la Consejería de,
de deporte, pues bueno, han sido capaces de traer a la provincia de Málaga eventos muy importantes como, bueno, pues como la Copa Davis de chicos, la de chicas, y en esta ocasión pues la Fórmula 1 eléctrica del mar, como se le suele llamar también. Y a Puerto Bonús pues también darle la gracia pues por contar con la Diputación de Málaga y por contribuir a que esa imagen de Marbella, que esa imagen de la provincia de Málaga, pues se vea por todo el mundo. Desearle muchísima suerte a todos los participantes. Bueno, pues hay que tener en cuenta que para ellos cada competición es algo nuevo. En esta ocasión es la primera vez que van a salir a mar abierto, así que bueno, darle muchísima suerte, que todo transcurra pues con normalidad, e invitar pues a toda aquella persona que quiera venir a Puerto Banús, que quiera venir a Marbella, que quiera venir a disfrutar de un gran evento deportivo, a hacerlo este fin de semana, tanto el sábado como el domingo. Y quien no pueda venir, pues bueno, pues ya sabéis que tenéis muchísimos canales de comunicación abiertos y podéis disfrutar, y ojalá, bueno, pues este evento se pueda repetir años posteriores. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Disculpad el retraso por mi parte, vengo de Sevilla y he cogido algo de tráfico en salida. Así que reiterar ese agradecimiento por cubrir este acto. Un acto en el cual compartimos un nuevo evento que se viene a incorporar a ese catálogo de grandes eventos que Andalucía acoge, pero que no es un evento más. Esta es una competición que a nivel internacional no solo está concitando toda la atención y la expectación de los aficionados al deporte, sino que es probablemente la competición más prometedora para las próximas décadas, porque reúne una serie de virtudes y de atributos que la hacen muy especial, como se ha mencionado previamente, la sostenibilidad, la igualdad, por supuesto la espectacularidad de una competición que va a hacer las delicias de los aficionados. Desde luego, pues también un ingrediente interesante es la participación de esas leyendas, cada una con su equipo del mundo del deporte, del mundo del entretenimiento, del mundo del espectáculo. Creo que va mucho con lo que es el deporte y el entretenimiento en nuestros días. ¿Y qué decir tiene Marbella? Todos conocemos los valores a los que se asocia Marbella en todo el mundo, a nivel de posicionamiento turístico, de estilo de vida, etcétera. Esta competición, yo creo que no solo confirma esos valores, sino que la proyecta hacia el futuro. Hay que entender que es la primera edición de esta nueva competición, pero yo creo que todos recordarán que Marbella, Andalucía, estuvieron ahí desde el principio. Poco más por mi parte, salvo felicitar y agradecer el esfuerzo del Ayuntamiento de Marbella, particularmente su alcaldesa, siempre pues liderando con fuerza este equipo. Por supuesto, a la Diputación de Málaga, que siempre está a la altura y está haciendo un grandísimo trabajo. Y por último, pero no menos importante, quiero subrayar el esfuerzo promotor y el trabajo tan encomiable y tan profesional que ha realizado la gerencia de Puerto Banús con su CEO aquí presente. Puedo dar fe de que han hecho un enorme trabajo, insisto, un esfuerzo promotor que hay que reconocer y que desde luego por nuestra parte pues no podemos dejar de apoyar y reconocer ese esfuerzo. No me quiero despedir sin, por supuesto, saludar también a Cris, a todos los equipos, a todos los participantes, que estoy seguro que van a hacer las delicias y que además se van a enganchar, por si no lo estuvieran, al estilo de vida de Marbella para repetir en el futuro. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, yo soy madrileña, pero una enamorada de Andalucía, así que la verdad es que es todo un orgullo que la primera carrera de la historia de la E1 española sea aquí, en Marbella. Quiero agradecer a la Junta, a Puerto Banús, por el tremendo esfuerzo que han hecho para poder al final hospedar esta carrera, que sé que no es un trabajo fácil. Por suerte, pues la participación española está creciendo en el campeonato también. Ya somos 3 los pilotos y, por supuesto, también pues muy orgullosa de que el equipo de Rafa Nadal vaya a estar presente este fin de semana e intentaremos hacerlo lo mejor posible. ¿Qué destacarías de este deporte? Bueno, estamos haciendo historia, esto es un deporte que se ha reinventado, evidentemente la competición en barcos ya existía, pero no de esta forma. Este barco se ha creado específicamente para este campeonato, creo que eso es lo que lo hace tan particular, además el hecho de que podamos estar compitiendo sin dañar el ecosistema, evidentemente es algo que bueno, pues es un punto a favor, ¿no? Aparte del evidente que es el tema de la igualdad, que sea un campeonato que no solamente aboga por no dañar el ecosistema, sino que también pues nos introduce
introduce a las mujeres y nos da ese espacio que siempre en el mundo del motor estamos buscando, y por suerte, gracias a estos campeonatos, pues podemos demostrar que tenemos nivel para estar compitiendo. Es completamente diferente. De hecho, yo vengo ya no solamente de motor, sino que yo vengo de la competición en el agua. Yo antes competía en motos de agua y esto no tiene nada que ver, que creo que es lo que lo hace emocionante y lo que ha hecho que todos los pilotos que estamos aquí, aunque vengamos de diferentes disciplinas, nos hayamos enamorado de esto. Gracias. Pues este barco actualmente alcanza más o menos unos 100 kilómetros por hora, que como bien sabéis, en el agua las sensaciones se multiplican, pero bueno, es al final el primer año, es un barco que todavía está en desarrollo, que estoy segura que bueno, pues para los próximos años correrá mucho más. Y de competir en motos náuticas, como has dicho, o en embarcaciones a motor normal, al motor eléctrico, ¿se añade dificultad o es diferente simplemente? No se añade ninguna dificultad, simplemente pues es eléctrico, pero la velocidad sigue estando ahí, que es lo que nos gusta y nos motiva, así que realmente no hay ninguna diferencia, salvo que por suerte nos permite competir sin dañar el ecosistema. Bueno, pues yo, tres mensajes. El primero, soy Álvaro Buenaventura, representante del equipo de Checo Pérez. Sabéis que bueno, Checo al final viene de la más alta competición, pero claro, competir en circuitos, tener el privilegio de poder estar corriendo en un enclave como este, cerca del mar y aquí en Puerto Banús, es una maravilla. Y la visión de Checo y la visión del equipo de Checo Pérez, al final hay dos pilares fundamentales que queremos apoyar. Uno es el tema de la sostenibilidad, de cuidar los océanos, de cómo la electromovilidad tiene que llegar a los mares. Y la otra, y otro pilar fundamental, lo que hablaba Chris, es la integración de la mujer en el deporte, ¿no? Entonces, esa inclusión de que estén corriendo bajo las mismas condiciones, en los mismos equipos, hombres y mujeres, nos parece algo súper importante como equipo de Checo Pérez. Y por último, somos uno de los tres equipos que hemos apostado por talento español. Nuestro piloto Dani Clos, que seguramente conozcáis, él fue piloto reserva de Fórmula 1 de Hispania Racing. Es uno de los youtubers más importantes en temas de automovilismo ahora mismo en habla hispana en el mundo. Y hemos apostado por él, así que bueno, tenemos uno de los tres pilotos que están en la parrilla españoles, así que motivo de más para apoyarle y apoyar al equipo. ¿Y Checo estará por aquí? Checo ahora mismo está entre carreras, como sabéis, es uno de los pocos dueños de equipo que están en activo, entonces es más difícil, pero tendremos a su familia por aquí el fin de semana, así que tendremos representación de los Pérez. Bueno, quería dar sobre todo las gracias al apoyo incondicional que hemos recibido del Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía y de la Diputación. Sin la ayuda de las administraciones no hubiésemos conseguido convencer a Leguno para organizar en Marbella, en Puerto Banús, el evento. Y recordemos que es un evento que se está celebrando a nivel internacional en las principales ciudades turísticas. Estamos poniendo Marbella a nivel de Mónaco, a nivel de Ginebra, de Venecia, de Jeddah, y yo creo que en la Champions de ciudades turísticas a nivel mundial. Sabéis que es un evento que, como estaba comentando Álvaro, tiene una grandísima representación española, no solamente porque se celebra aquí en Marbella como una de las sedes, sino porque hay varios pilotos españoles, Dani Clos, Cristina Lazarraga, Lucas Ordóñez, que se acaba de unir, y además de Álvaro como CEO de uno de los equipos. Entonces, simplemente recordar que estamos a dos días, que ya esto empieza, ya está empezando, ya está arrancando, y recordar que se va a celebrar en la playa de Puerto Banús, que el acceso es gratuito, empieza a las 10 de la mañana, estará desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, más o menos, y se celebrará tanto el sábado como el domingo. Y esperamos a toda Marbella allí. Eso es lo que le preguntaba sobre la asistencia de alguna de las celebrities. Parece que Marc Anthony sí, que actuará el viernes aquí. No sé si alguno más podría... Pues Marc Anthony está confirmado porque abre con un concierto el viernes por la tarde. Hay varios que están sobrevolando. Todavía no podemos dar confirmaciones, pero se van a sumar a algunos más.